Continuamos con la segunda sección de la serie de los testigos de Jehová y en este caso el tema único Dios verdadero, el único Dios verdadero de Juan 17:3. Terminamos de ver los textos que mencionan a nuestro Señor Jesucristo como Dios. ¿Ok? Con eso en mente, pregunto, ¿hay preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Están claros en que la Biblia llama a Cristo Dios en todo el sentido de la palabra? ¿Sí? Ok, con eso en mente, volvemos a Juan 17:3. Y teniendo en mente principalmente el último texto que vimos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora leemos Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿excluye esto a Jesucristo? ¿Cómo? Si Él es el Dios verdadero que nos menciona 1 Juan 5:20. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús con el único Dios verdadero? Jesús no está contraponiendo la deidad del Padre con la de Él en ningún momento, o diciendo que el Padre es el único que es Dios y que Él no lo es. ¿Ya? Él no está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? La palabra Dios aquí en Juan 17:3 puede ser perfectamente, sin hacer violencia en lo más mínimo al contexto de la teología de Juan, puede ser perfectamente traducido como deidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la única deidad verdadera, que son ellos tres. Algunos dicen eso es imposible y absurdo, porque el versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y sigue hablando, por lo tanto, en el 3, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, se está refiriendo al Padre. Bueno, ¿qué decir a eso? Si ustedes notan, después precisamente de dirigirse al Padre, en el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Estamos hablando de un presente en ese momento. La hora ha llegado. ¿Hora de qué? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo. ¿Y qué es glorificar al Hijo? ¿Cuándo es que el Hijo estaba en su gloria? Cuando estaba con el Padre, antes de venir. Vimos su gloria, dice Juan, que estaba con el Padre. Y entonces dice en el 4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La misión que vino a realizar en la tierra, dice él, estaba acabada. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, no olviden que el 1 dice, ha llegado la hora. Ahora dice el 5, ahora. Otra vez la insistencia en el mismo presente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De su unidad con el Padre, formando la única deidad verdadera que existe. ¿Me captan? Sí, sí. Y algunos han dicho, no, es que
Eso no puede ser porque Jesús seguía en esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba aquí y estaba con el Padre. Si estaba incluyéndose Él en ese único Dios verdadero, ¿cómo si estaba aquí en la tierra? El versículo 11 del mismo capítulo dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Ya no estoy en el mundo, ¿ves? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si estaba aquí. Estamos hablando de su humanidad. ¿Ok? Pero su divinidad siempre estuvo con el Padre. Y yo ya no estoy en el mundo. Si ustedes miran en el mismo Juan 14:20. Juan 14:20. El mismo libro, el mismo escritor, el mismo contexto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Primero dice, no estoy en el mundo. Ahora leemos aquí que Él dijo a sus discípulos, yo estoy en mi Padre. Entonces, ¿dónde está el Padre? ¿Quién está? El Hijo. Por eso, perdón, no hay ningún problema de que Cristo se esté refiriendo al Padre. Es que el Padre nunca ha estado solo. ¿Cómo puede haber Padre sin Hijo? De paso, no es el tema ahora. Si el Hijo comenzó alguna vez, vino a la existencia, entonces hubo un tiempo en que Dios no era Padre. De ahí para atrás, ¿Padre de quién? Pero Él es Padre eterno. Porque el Hijo ha sido siempre. Pero no es el tema ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? En Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Simplemente, que la única forma de salvarse es conociendo la Deidad. Conociendo, entendiendo lo que significa conociendo. En relación íntima con ellos. Y algunos insisten en que eso es imposible, esa interpretación, porque después de eso dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí sí está Jesús. Entonces, ¿cómo? Está allá y está aquí, ahora otra vez mencionado. Que conozcan a la Deidad, donde ya Él está incluido, y ahora vuelve a mencionarse Él. Captan la respuesta. ¿Qué respondemos a eso? No hay ningún problema. Si ustedes notan, la última frase cuando dice, y a Jesucristo, es decir, la vida eterna está en conocer a la Deidad y a Jesucristo. El nombre y título utilizado en esa última parte, Jesús y Cristo, es un nombre y un título. Es el nombre para la humanidad de Cristo. ¿Y llamará su nombre? Jesús. ¿Y Cristo? Ungido. ¿Él fue ungido? Fue ungido siendo ya humano. Por lo tanto, la vida eterna consiste en conocer a la Deidad y no solo a la Deidad como tal, sino a la forma en la que la Deidad se dio a conocer a través de la encarnación. No es suficiente aceptar la Deidad en su gloria. Hay que aceptarla en su encarnación, que es la persona humana de Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, a la única Deidad y a Jesucristo, que es la forma en la que esa Deidad se dio a conocer. Noten que no dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al Hijo de Dios. Porque Hijo de Dios es título de Deidad. Ahí no dice eso.
Es como cuando dice que Dios es cabeza de Cristo. El texto lo analizaremos después. En 1 Corintios 11. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Y los mismos que enseñan esta situación que estamos analizando hoy contra la deidad en tres personas, dicen, ahí está, Dios cabeza de Cristo, entonces ¿cómo Cristo es Dios? Ahí no dice que Dios es la cabeza del Hijo de Dios. Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es título de la naturaleza humana de Cristo, porque humano fue que fue ungido. ¿Sí? Como humano, Dios es su cabeza. Como Dios, no tiene cabeza. Pero ya iremos a ese texto en su momento. Un texto que nos ayudará a entender esto. 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué dice esto? Estoy leyendo la Nuevo Mundo. Quiero ir a la segunda parte de este versículo. Hay un solo Señor, Jesucristo. Entonces el Padre no es Señor. Aquí dice que es único. Señor, Jesucristo. ¿Me van captando? Como único, no necesariamente excluye otro. Es la misma palabra griega. Es la misma. La misma de Juan 17. Único, solo que aquí es traducido como solo. De paso, sí, aquí traducen único en Juan 17 y solo en Corintios, pero es la misma. Entonces, repito el punto aquí. Aquí dice que hay un solo Señor y es Jesucristo. Si solo, que es la misma palabra, único, significa necesaria y obligatoriamente que solo ese ser es lo que se dice que es y nadie más, entonces solo Cristo es Señor. Entonces Jehová no es Señor, el Padre. ¿Me captan? No, no puede ser. Otro texto en esta misma línea. Judas 4. Judas 4. Dice así. Leo la Nuevo Mundo. Mi razón es que ciertos hombres se han metido disimuladamente, que desde hace mucho han estado señalados por las Escrituras a este juicio. Hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Único dueño y Señor Jesucristo. Y a ellos les gusta mucho jugar con las mayúsculas y minúsculas, y aquí pusieron dueño y Señor con mayúscula. Único dueño y Señor Jesucristo. Entonces Jehová, el Padre, no es ni dueño ni Señor, porque Jesús es el único. Está hablando de Jesús aquí, ¿no? Claro, único dueño y Señor. Ahí le faltó ponerle, y del Jesucristo. Se le fue. Pero único dueño y Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero que me capten es, aquí
único dueño y señor no excluye al Padre. ¿O sí? El Padre es dueño y señor nuestro. Pero aquí dice que el único es Jesucristo. Pero ningún testigo le va a discutir a usted que aquí no incluye al Padre como dueño y señor. Entonces, ¿por qué sí? En Juan 17:3, el único Dios verdadero excluye a Cristo. Allá sí, aquí no. No, la Biblia se estudia bajo los mismos parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí en resumen? En Juan 17:3. Él es el representante en la carne del único Dios verdadero, la deidad de la que Él forma parte. Esa es la única forma de salvarse. ¿Okay? Él habla como humano. Hay una frase interesante en la Biblia, que de paso no la vamos a analizar ahora, en su momento lo haremos, pero que puede darles un poco de luz en esto. Y es la frase, Dios el Padre. Vean, por ejemplo, Colosenses 1:3. Es interesante lo que hay en eso. Colosenses 1:3. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice en la Valera? Damos gracias a Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Ok. Dios el Padre. Efesios 6:23. Efesios 6:23. Hay muchos, solo les voy a dar unos ejemplos. Que los hermanos tengan paz y amor con fe procedentes de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ok. ¿Qué entienden? No vamos a estudiarlo ahora porque es otro tema, pero que nos quede de introducción para cuando estudiemos eso. ¿Qué entienden por Dios el Padre? ¿Por qué dice la Biblia Dios el Padre? Si solo Él es Dios, ¿por qué no dice Dios? No, Dios el Padre. ¿Captan? Porque hay más. Ah, porque hay otro a quien se le llama Dios. Pero ahora está hablando de Dios el Padre. ¿Ya? Vean Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Dice, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Y así lo va a encontrar muchas veces. Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Padre. ¿Por qué Dios el Padre si solo hay un Dios? No tendría necesidad de decir Dios el Padre. Pero todo el mundo sabría que es el único. Pero como llama la Biblia a Dios al Padre, y llama a Dios al Hijo, y llama a Dios al Espíritu, cuando se refiere a Dios el Padre, hay que especificarlo. Y cuando se refiere a los otros también, por eso Dios el Padre. Pero vamos a estudiar en algún momento, eso, Dios el Padre, ¿qué significa? ¿Okay? Pero por ahora, quisiera saber si le queda un poquito más claro Juan 17:3. El único Dios verdadero es la Deidad. ¿Ok? Para efectos de los adventistas del séptimo día que están teniendo problema con esto, quisiera leer unas declaraciones de Elena G. de White. Dice así, leo de Dios nos cuida, página 369.
Los redimidos se encontrarán y reconocerán a las personas por ellos conducidos al Salvador. Qué bienaventurada plática sostendrán con esos seres. Yo era pecador, dirá uno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tú te acercaste a mí y me diste a conocer al precioso Salvador como mi única esperanza. Otros dirán, yo era un pagano que vivía en un país pagano también. Y tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré a Dios y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado para siempre y podré contemplar eternamente al que amo. ¿A quién aplica Elena de Juárez, el único Dios verdadero de Juan 17:3? Al Hijo. Porque no está incluido el Padre. No, porque incluye al Hijo. Porque incluye al Hijo. Escuchen esta de Patriarcas y Profetas 381 a 383, citado en La Maravillosa Gracia, página 44 en la edición digital. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la adoración de Dios con su, la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran Yo Soy. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando reconocido como único soberano de Israel y dio la ley a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos y las majestuosas manifestaciones del invisible rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo, no sólo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, 2 Corintios 5, 19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que con su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Fue Él quien dio la ley a Israel. Y ya leíamos de quien dio la ley a Israel, que ella decía como el único soberano. ¿Y entonces el Padre? No es soberano. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Cristo fue el único soberano que dio la ley. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 100, citado en La Maravillosa Gracia. Página 300, edición digital. El Señor Jesús es nuestro único ayudador. Por medio de su gracia, aprenderemos a cultivar el amor, a educarnos a nosotros mismos para hablar bondadosa y tiernamente. Nuestro único ayudador. Entonces el Padre no lo es. Mensajes selectos, tomo 1. Página 209, edición digital. Induzca a la gente a que contemple a Jesús como a su única esperanza y su único ayudador. ¿Notan cómo ella usa el término único? Testimonios selectos, tomo 4, página 69, edición digital. Dios es nuestro único ayudador suficiente. Palabras de vida del gran maestro, página 323, edición digital. El príncipe se había dirigido a Cristo meramente como a un honrado rabí, no discerniendo en él al Hijo de Dios. El Salvador dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios.
¿En qué te basas para llamarme bueno? Dios es el único bueno. Si me reconoces a mí como tal, me debes recibir como su hijo y representante. ¿Qué está diciendo Jesús? Él no rechazó al que se le llamara bueno, sino que le explicó, ¿entiendes por qué me llamas bueno? Reconoces mi divinidad. Dios nos cuida. 1991, página 246. El Señor Jesús es nuestro único ayudador. Por medio de su gracia aprenderemos a cultivar el amor, a educarnos a nosotros mismos para hablar bondadosa y tiernamente. Esta ya la mencionamos. Manuscrito 3 del 1 de marzo de 1903, titulado A cada hombre, citado en Alza tus ojos, edición digital, página 73. Recuerden que Cristo es nuestra única esperanza, nuestro único refugio. Carta 140 del 5 de julio de 1903, dirigida a mis estimados hermanos, citado en Alza tus ojos, página 199, edición digital. El yo debe morir y Cristo debe reinar como supremo y único. ¿Y el Padre? ¿Me captan lo que estoy tratando de comunicar? Dios nos cuida, página 67, edición digital. Cristo Jesús es el único que puede juzgar si los seres humanos están en condiciones de recibir la vida eterna. Del Padre no. No, ella no está diciendo eso. Dios nos cuida, 229, edición digital. El Cordero inmolado es nuestra única esperanza. Nuestra fe lo contempla. Se aferra a Él como el único que puede salvar hasta lo sumo. Y la fragancia de la ofrenda, toda suficiente, es aceptada por el Padre. Hay varias más. Donde ella dice, Jesús es el único, el único, el único, el único. Dice que fue el que instituyó el sábado. El único Dios vivo y verdadero. Le leo una parte de esta para no leerles mucha. Estoy leyendo en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 67, edición digital. Dice, para no leerles toda la cita, le leo esta de última. Cuando los agentes humanos ejerciten sus facultades para adquirir conocimiento, para llegar a ser hombres que piensen con profundidad, cuando ellos, como los mayores testigos en favor de Dios y de su verdad, hayan vencido en el campo de la investigación de doctrinas vitales concernientes a la salvación del alma, para que le sea tributada gloria al Dios del cielo como ser supremo, entonces jueces y reyes reconocerán en las cortes de justicia, en los parlamentos y los concilios, que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el único Dios vivo y verdadero, el autor del cristianismo, el autor de toda verdad, que instituyó el sábado del séptimo día, cuando se echaban los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan juntas y todos los hijos de Dios cantaban al unísono pletóricos de gozo. Ese único Dios, dice, fue el que instituyó el sábado. Y ustedes lean en Elena de White quién fue el que instituyó el sábado en el Edén. Porque yo las tengo aquí, pero para no leerles muchas citas. ¿Ok? Fue el mismo Cristo. Si les interesa, a los que están mirando el video, pueden escribirme y le mandamos las citas donde ella utiliza único para Cristo sin excluir nunca al Padre. ¿Okay? Es lo mismo que hace Juan como profeta, guiado también por el don de profecía en Juan 17:3. El único Dios verdadero entonces es la Deidad y Jesucristo es la representación humana en este mundo de esa Deidad, que es la única forma de ser salvos, conocerlos. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Quietudes? Quedamos por aquí y nos vemos en la próxima sección. Que Dios les bendiga mucho.